difícil, ¿no? Yo creo que es un hombre con una gran trayectoria. Creo que es un irrespeto. Yo no lo puedo... Primero, que le tengo gran admiración y afecto al profe y todo lo que ha logrado, ¿no? Todo lo que ha ganado en Latinoamérica. Su último proyecto que fue con una orientación excepcional y solamente elogios y reconocimiento por su carácter, por su personalidad, por su proyección, por todo lo que ha ganado tanto en su carrera como jugador como entrenador, ¿no? Sí, creo que México siempre fue un invitado de honor a la Copa América, e incluso muchas Copas América las cumplió simultáneamente con Copas de Oro, con dos equipos o a veces haciendo y siempre es atractivo. Yo creo que México tiene ese rótulo a nivel mundial, ¿no? Y lo ratifica en cada torneo del mundo. Lo que es la mística nacionalista de los mexicanos, el acompañamiento de la selección mexicana, lo que significa para cada evento desde el punto de vista de fiesta y económico, y en lo futbolístico, siempre el protagonismo que tiene México por la calidad de fútbol, por su desarrollo. Y bueno, creo que es un rival siempre muy atractivo para todas las organizaciones.